Pero el que robó la fama fue usted, el que salía en las novelas, el que jalaba a las chicas, él era como de otro perfil, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la vida te da, yo así lo veo, la vida te da muchas oportunidades y hay que aprovecharlas. En 1966, antes de ir al Mundial, me llamaron para hacer una película con César Costa, se llama Dios Cuñado, es una comedia muy simpática. Anteriormente yo había hecho, junto con todo el equipo, la película de las Chivas Rayadas, en la que el actor principal era Chava Reyes. Y en 1966, cuando me llama César Costa, le pido permiso a Nacho Treyes porque yo estaba concentrado para irme al Mundial de 66. Y me autorizó a hacerla siempre y cuando no interviniera en los entrenamientos. Afortunadamente, se acopló muy bien la producción de la película con mis entrenamientos y logré hacer esa película. Yo me fui a Inglaterra, y cuando regreso del Mundial, estrenan la película en varios cines y fue un éxito. Entonces, a partir de esa película, me llamaron para hacer la primera fotonovela, aprovechando la novia que tenía en la película, que era Irma Lozano, que en paz descanse. Y en la fotonovela hicimos los dos, el noviazgo, se aprovechó. Entonces, se contrató nomás por una. En ese momento yo busqué un representante artístico para que no me quitara tiempo en mis entrenamientos ni estar pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, mi representante me convenció que hiciera la primera a un precio, ¿no? Que yo no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, me convenció y se hizo la primera fotonovela con ella. Pues fue un éxito porque esa fotonovela, a pesar de que se vendía en toda la República, se vendía en Centroamérica y se vendía en la parte de Estados Unidos, Los Ángeles, San Diego, donde toda la comunidad mexicana en gran parte vive por ahí. Fue un éxito, fue de las fotonovelas más vendidas. Entonces vienen allá a contratarme por exclusividad durante 20 al año. Entonces yo dije, ah, ahora va la mía. Entonces yo puse mis condiciones y me contrataron 20 al año desde 1966 hasta 1982. Imagínate todos los años que duré haciendo fotonovelas 20 al año. Y así sucedieron las cosas. Después vinieron, pues en 1970 ya algunas cosas comerciales, porque en aquel entonces no se concebía que un deportista hiciera cosas artísticas. Se veía mal. Me criticaron mucho por ser el primero que abrió las puertas en ese sentido. Pero ¿qué culpa tenía usted de estar guapo? Pues, nada de eso, pero sí tuve esa oportunidad, la aproveché y después en 1970 pues vinieron comerciales que por primera vez se hacía un deportista hacía comerciales, Ah. hizo pantalones de que ya no existen ahora por pantalones. ¿Qué marca era la de pan? Pantalones Portefino. Portefino. Se exhibían en la revista Life, una revista muy, muy bonita de aquel entonces, y era de toda la plana. Y ahí hice varios comerciales. Y después, durante la selección, empezamos a firmar balones, nos contrataron, y en fin, de ahí ya surgió. Porque en fotonovelas, ya después, a partir de eso, hicieron varios jugadores fotonovelas, como Rafael Puente. Jorge Campos hizo fotonovelas, Raúl Orbañanos hizo fotonovelas. Entonces ya se abrió un panorama y pues creo yo, a mí me gustó mucho porque era una cosa totalmente diferente. No me quitaba el tiempo, yo me iba a México en avión, rentaba un auto en el aeropuerto, me iba directamente a la locación, donde iba a empezar la fotonovela. Ya me habían dicho a mí que necesitaba
cinco cambios de sport, dos trajes, etcétera, etcétera. Yo ya llevaba mi equipaje listo, hacía la fotonovela, al final dejábamos las portadas y en la noche, a las 8 o 9 de la noche, se acababa y regresaba a Guadalajara para irme a mis entrenamientos al día siguiente. Y ahí, entonces, en esas épocas, por ahí de 70, 72, todavía no aparecía su señora para espantarle todas las moscas, porque ya, ¿cuántos años de casado van a tener? No, nada de eso, ella apareció ya más adelante. ¿Sí? Mucho más adelante. Mucho más adelante, sí. ¿Pero cuántos años tiene el hijo el mayor? El hijo el mayor. Bueno, lo que pasa es que yo tengo otras nupcias. Ah. Yo ahorita tengo de casado 16 años. En la segunda vuelta. Feliz de la vida. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que esa felicidad que me ha dado mi mujer, yo creo que la transmito por eso me siento así. Por eso me gusta, tengo muchas ganas de vivir muchos años por todas esas cosas que mi mujer me ha dado. ¿Es mucho más chica que usted? Sí, 20 años más chica. Hey, pues sí, con razón tienes que estar en buena forma, optimista, pendiente, claro que sí. Don Nacho, hay que estar pendiente, ¿no? Así es. Oye, así es, pero muy, muy feliz. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!